Nos encontramos en uno de los salones del Hotel Bauen. Aquí se viene desarrollando el primer encuentro de trabajadoras de las casas particulares en Argentina. Este encuentro es patrocinada, entre otros, por el Fondo de Mujeres del Sur. ¿Qué es el Fondo de Mujeres del Sur? Bueno, el Fondo es una organización de mujeres que moviliza recursos hacia los grupos de mujeres que están trabajando en algún tipo de actividad en defensa de sus propios derechos. Básicamente lo que hacemos es prestar apoyo financiero a grupos de mujeres luchando por sus derechos. ¿De qué manera apoyan a las instituciones que hacen este tipo de eventos? Bueno, lo que hacemos nosotros es movilizamos recursos de la cooperación internacional y también de la cooperación local, sensibilizando a posibles donantes y cooperantes acerca de lo que están haciendo las mujeres en grupos de distintas comunidades en el país, en Argentina, en Paraguay y en Uruguay. Y cuando conseguimos sensibilizarlas y conseguimos esas donaciones, lo que hacemos es apoyar a través de otras donaciones a estos grupos, apoyarlas financieramente y acompañarlas políticamente en sus emprendimientos. Como estamos acompañando hoy en este emprendimiento con apoyo financiero y estando presente colaborando con la comunicación. ¿Cuál es la apreciación acerca de todo este evento? Bueno, yo creo que es extraordinario, sobre todo porque ha sido coorganizado en un acuerdo por varias organizaciones de la Argentina, por organizaciones que son algunas muy nuevas, muy incipientes, y que sin embargo rápidamente han ido ganando fortaleza en su organización y han podido movilizar a todas estas mujeres. Hay casi 150 mujeres acá. Creo que es un logro enorme de ellas y creo que, bueno, que tiene un potencial importantísimo político en la Argentina. Nos encontramos con la doctora Silvina Stranger, asesora legal de AMUNRA, una de las organizaciones que organizan toda esta actividad. ¿Cuál es el espíritu de esta actividad? Bueno, estamos participando de un encuentro nacional de empleadas de casas particulares. La verdad es que, bueno, como podrán en algún momento mostrar, somos un montón, somos aproximadamente 130 mujeres trabajando en torno de la ley. Y bueno, todas las implicancias de la ley, las complicaciones, los desafíos que tiene, propuestas legislativas, inquietudes, situaciones de hecho que se plantean y bueno, cómo las podemos resolver. Cuéntanos, ¿cuántas organizaciones participan en esto? Somos 13 organizaciones, acá las tengo escritas porque son un montón y no me voy a acordar. Bueno, AMUNRA, por supuesto, San Juan. Estamos hablando de sindicatos y asociaciones en general. Río Negro, Neuquén, Villa Gesell, Salta, La Rioja, Entre Ríos, Azul, San Nicolás, La Matanza, Chubut y Concordia. Tenemos por todo el país. ¿Cuáles son las actividades que se realizan en esta jornada? Bueno, básicamente son talleres. Estamos agrupadas en 7 talleres sobre las temáticas que, como te decía, son las que nos convocan y las que preocupan a las trabajadoras. Tenemos un taller sobre condiciones de trabajo, un taller de mujeres migrantes, un taller sobre salud, un taller sobre violencia, un taller sobre organización y sindicalización, un taller sobre estrategias legales. O sea, básicamente tiene que ver con aquellos puntos donde nosotros encontramos que nos tenemos que fortalecer. Básicamente es eso. Y después nos nucleamos de nuevo compartiendo conclusiones y mañana leyéndolas en el Congreso. ¿Qué significa para usted la ley las trabajadoras de casas particulares? En principio, como ser humano, como derecho a los demás seres humanos que trabajan. Y siempre teniendo presente que el que me emplea también es una persona que tiene un empleo atrás de él. Entonces, al ser empleados iguales, siento que por lo menos donde yo trabajo es contemplada la ley. Quiere decir, te pagan el aguinaldo, te reconocen el horario, pactaste, yo pacté 6 horas diarias, me respetan. Socialmente, yo soy respetada como un ser humano más, en conjunto con los otros seres humanos, y no la empleada doméstica, el patrón, la esclava, todo eso que siempre de alguna, igualmente falta un montón, ¿no? Falta un montón, hay que cambiar el vocabulario, eso depende de nosotros. Nosotras tenemos como empleadas de casa de particulares, tenemos que estudiar un poquito la ley para profundizar, molestarnos un poquito más, trabajar, dejar de lado la pereza y trabajar, concurrir para hacer valer esos derechos, no solamente por mí en este momento,
por sí por las personas que vienen atrás mío. Buenas tardes, señora. ¿Nos podría decir cuál es su nombre? Mi nombre es Sonia Coprio, soy de la secretaria a nivel provincial del Sindicato de Ayudantes Casas Particulares de Río Negro y Neuquén. Y represento Río Negro y Neuquén, donde represento los derechos y las trabajadoras tanto de Río Negro y Neuquén. Háblenos sobre su organización. Nuestra organización hace 10 años que está, estamos reconocidas legalmente como sindicato con inscripción gremial y personería gremial, y llevamos 10 años en la lucha que hemos logrado muchos derechos, derechos a las trabajadoras de tener un derecho de vacaciones, aguinaldo, sus obras sociales, aporte de jubilación. Hoy estamos hablando con las RT, donde se ha cumplido muy bien el derecho de las trabajadoras y la parte empleadora ha cumplido. Cuando se le despide con la ley 26.844, con la indemnización como los demás trabajadores, que nuestra ley es una ley de 26.844, equivale igual a la ley 20.744, nomás que es una ley que queda un número de recuerdo porque lo logró la señora Presidenta de la Nación. Y realmente, bueno, hemos logrado la ratificación del convenio 189 el 16 de abril del año 2014, que realmente si no teníamos la ratificación del convenio 189, cumpliendo los 2 años que se había elegido la ley, se los caía la ley. Y eso es muy, muy bueno, tener la ratificación del convenio 189, porque los permite negociar en las paritarias como los demás sindicatos, como los demás obreros, donde en la cual en las paritarias vamos a negociar sueldo básico, zona, antigüedad, presentismo y zonas desfavorables, como tienen todos los demás trabajadores. Y que eso es una ley que hemos logrado entre el conjunto de todas las trabajadoras agrupadas y reclamando nuestros derechos, porque más de 57 años que no teníamos una ley que los beneficiara, una ley que no teníamos derecho a una licencia de maternidad, a una licencia de casamiento, a una licencia por fallecimiento de familiares y todas esas cosas que realmente es histórico. Después de 57 años lograr lo que los derechos que hoy tenemos y hoy los queremos hacer valer realmente porque se tiene que hacer valer la ley. A nosotros como trabajadores casas particulares no nos sirve nada decir tenemos una ley 26.844 y una ratificación del convenio 189 cuando hoy en la actualidad estamos en diciembre cerrando el año 2014, estamos abajo del índice de la pobreza total, ni siquiera a la altura del sueldo mínimo y vital y móvil. Cerrando hoy la agenda, ¿mañana qué actividades siguen? Mañana la actividad que tenemos es una sesión en el Senado y de ahí llegar hasta la Casa Rosada, que la señora Presidenta de la Nación los recibe y realmente los tiene que recibir y escuchar nuestras necesidades, pues es una necesidad urgente que tenemos, porque te vuelvo a repetir, estamos abajo del índice de la pobreza total. No tenemos zona, antigüedad, presentismo y nada. Y ya va a ser el marzo del año que viene, va a ser 2 años que logramos la ley. Y que no los hayan respetado como trabajadora con una ley votada en el Senado, promulgada por la señora Presidenta, para mí, en nombre de todas las trabajadoras, es una burla. Y realmente esto se lo vamos a volcar a la señora Presidenta de la Nación, que sepa la necesidad que vive cada trabajadora en cada lugar del país donde vive. Queremos el bono navideño, un bono navideño de 2.000 pesos, como se le está dando a todos los obreros, nosotros también. Yo ya vengo hablando hace un mes con el doctor Álvaro Ruiz y se lo dije, el 8 y el 9 estamos en un congreso, doctor Álvaro Ruiz, y queremos el bono navideño porque lo tiene que sacar el Ministerio de Trabajo de la Nación dando una orden que se pague el bono navideño y los empleadores lo van a tener que pagar. Hace ya 8 años atrás, cuando nosotros empezamos con el sindicato, la señora Presidenta de la Nación sacó por única vez 200 pesos para una fiesta navideña para todas las trabajadoras y se pagó muy bien. Nosotros queremos el bono navideño también, porque estamos bajo el índice de la pobreza total.